Aquí están discutiendo. Estamos aquí sentados. Esto no empieza. Está Emilio protestando. Y si ponte los cascos. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Me parece que cuando hablamos de un choque de trenes, que es un término que se ha utilizado mucho, ¿no? Son iguales los dos. Parece que son iguales los dos, bueno. Y que haya voluntad de los dos de chocar. Y a mí me parece que eso no es así. Pues lo que pasa parado. Es que hay un conductor que va en contradirección en una carretera. A mí me parece vale, que pues eso un es kamikaze, más, es más sí. Así, ¿no? Porque es que aquí parece que los dos estén actuando de la misma manera y que los dos se estén comportando de la misma manera. Y eso no es así. Tenemos legitimidad para pedirles a los viejos partidos que se levanten los bloqueos. Que el Partido Socialista, que acaba de ver luz verde a los presupuestos que ha presentado Susana Díaz con el visto bueno de Ciudadanos, que ahora el Partido Socialista no bloquee los presupuestos y permita que Ciudadanos tire adelante estos presupuestos, ¿no? Así que le pido al PSOE sentido y responsabilidad. Me da igual las trifulcas internas que tengan, las divisiones internas entre ellos. Lo importante es que este país tenga presupuestos, que se generen nuevos derechos, porque hay muchos españoles que no pueden esperar a ver qué pasa con las primarias del PSOE. No podemos estar pendientes de las divisiones internas de los partidos. En todo caso, espero que al Gobierno perder dos veces esta tarde, nuevamente perder esta tarde en el Congreso de los Diputados, no les sirva para tener una pataleta y amenazar otra vez con un adelanto electoral, que es lo que parece que hace cada vez que pierde una votación en el Congreso de los Diputados. Esto va a ser normal a partir de ahora, todavía no se ha acostumbrado el señor Rajoy y sus ministros y su partido, pero desde luego, si no rectifican, van a perder muchas veces y si no dialogan, pues también van a seguir perdiendo. Esta ley es permitir honrar en actos al general Mola e ignorar en instituciones a Marco Sana. Esta ley es permitir que la Fundación Francisco Franco y Falange Española honren en sus aquelarres a sus bestias y, en cambio, permite perseguir a tuiteros por hacer chistes sobre esas mismas bestias. Supongo, por cierto, que los redactores de la sentencia a garrote vil a muerte de Puig Antic no han dado nunca explicaciones frente a un juez porque ni tienen Twitter ni son raperos. Decía Ramón San Pedro, al que ha citado Marta también, y que es una muestra de coraje extraordinario, que vivir es un derecho, pero no tiene por qué ser una obligación, porque determinadas circunstancias vitales, donde hay enfermedades incurables, que provocan grandes padecimientos en los que efectivamente hace falta una ley adecuada. Eso es lo que estamos proponiendo nuestro grupo hoy aquí. La sociedad, la humanidad, ha reflexionado durante mucho tiempo sobre el sufrimiento, y particularmente también sobre el sufrimiento perpetuo, sobre el sufrimiento infinito, y creo que nuestra sociedad en el siglo XXI tiene la capacidad de afrontarlo de una forma civilizada, rigurosa y con garantías absolutas. Saludos, muy buenos días, bienvenidas a la cafetera. Estábamos aquí, claro, el problema cuando empezamos en directo, además ha habido algunas personas que han sugerido que hiciésemos, que pusiésemos un poquito de música antes, porque eso permite a la gente incorporarse, eso lo tendríamos que reflexionar. María.es, Emilio Silva, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. No sería mala idea eso, ¿no? Lo que pasa es que llegamos un poco precipitadamente.
llegamos un poco precipitadamente al comienzo del programa, entonces si tenemos que poner un poco de música previa, se puede complicar la cosa. Pero bueno, que la gente opine, a ver qué os parece a vosotros. ¿Qué bueno, lo que ha sonado al principio no era música, ¿no? No, claro, es que porque mientras estábamos... El arranque de ayer era para verlo grabado. Luego también había gente que decía, a ver si ponemos unas webcams, a ver si ponéis unas webcams en el estudio. Lo que pasa es que la radio es imaginación también. Y la radio es... Bueno, imaginación. Es imaginación. ¿Qué tío tan locuaz este de la cafetera? Parezco de la cadena SER. No, pero es que el caso es que se han puesto a discutir Emilio y María justo antes de comenzar el programa, entonces yo he abierto los micrófonos en plan malvado, porque claro, estoy protegido por una serie de sacos terreros, y entonces digo, pues eso, que es... pero como la gente se incorpora... Sí, claro, y nos dejas pelearnos a nosotros, ¿no? Claro, pero yo tengo que salir siempre bien parado. Sacas el barro y ya está, ¿no? Has llamado discutir a debatir, ¿no? Es una cosa que tiene un matiz muy interesante. Bueno, no sé si Mary pensará lo mismo, pero... Sí. Es lo que has dicho, no te vengas abajo ahora, tú dale, no permitas. Hombre, que me imponga su autoritas. Yo, no, perdona, yo he salido a defenderte. Autoritas ninguna, pero de la discusión o del debate nace la luz. Y por cierto, ya hablaremos de la princesa Leia, porque se me ha ocurrido hacer un trayecto en coche con ella esta mañana, con la Mary. ¿Qué pasa? lo digo por si veis que hay algunos problemas de circulación. Qué fuerte. Porque esas entradas, todo legal, todo legal, señor. Hombre, guardia. Claro que sí. Pero madre de Dios, he visto la muerte, he visto la luz. Caroline, ve hacia la luz. Bueno, pues esto es La Cafetera. Muy buenos días a todas, bienvenidas a este espacio en los límites de Sherwood, donde nos juntamos las proscritas con la cabeza muy alta, mirando hacia el futuro siempre estoicamente, y donde tratamos de analizar qué es lo que le está ocurriendo a este país, tratando de observar las noticias, las informaciones que nos rodean, que se dan cada día y que explican un poquito quiénes somos y lo que nos espera por delante. Tenemos muchas cosas de las que hablar. Vamos a hablar de la eutanasia, abiertamente, porque sabéis que ayer se intentó un trámite se defendió una PNL por la eutanasia que fue rechazada en el Parlamento. Os podéis imaginar quiénes eran las partes contratantes. Bueno, de eso vamos a hablar aquí. Vamos a hablar también de la ley Mordaza, de los tuits amordazados, porque como sabéis, se encuentra en pleno juicio la joven de Murcia, que trata de convencer al tribunal de que sus comentarios de humor negro sobre Carrero Blanco no son delito. Y como nos escandaliza tanto, tanto este proceso judicial, como nos escandaliza tanto la forma en la que esta ley Mordaza se ha impuesto, como además ayer se vivió un debate en el Parlamento que perdió el Partido Popular y que abrirá ahora una suerte de reforma en esa ley Mordaza, veremos a ver con qué alcance, pero tenemos que analizar, tenemos que hablar de todas estas cosas. Así que estás escuchando La Cafetera. Y si lo estás haciendo, enfermeros Alesa, Ubelán, David Quirós, Espeón, Zaguirre, Superfume, eres la resistencia y no estás sola. Will you follow me down? Y Mamen Páez, que es clandestina. Y hoy sí, ya tenemos el teléfono. Ha habido algunas personas que me preguntaban, oye, estoy tratando de enviar mensajes en directo al programa, pero he visto que no habéis leído los últimos mensajes. Es que se nos agolpan. Hay días que son muy irregulares, hay días que no llegan ni un solo mensaje y días de pronto que llegan 100 o 150 mensajes. Es muy difícil, pero bueno, intentamos ir escuchándolos, intentamos ir ordenándolos, así que os pedimos paciencia, pero sí está abierto el número de teléfono 627-002-002 para que podáis enviar, bueno, vuestras opiniones, notas de voz, ya sabéis, unos 30 segundos de opinión, unos 30 segundos en audio con un pequeño titular que nos indique exactamente sobre el tema del que queréis tratar. Bueno, las portadas de los periódicos. Hoy nos encontramos con algo de debate con Cataluña, algo de asuntos relacionados con la seguridad y Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, la batalla en el seno del Partido Socialista. Empieza esta carrera esta última semana antes de la declaración, antes del anuncio. Bueno, sabemos que Susana Díaz ha
insinuado, porque de momento no ha dicho nada, que va a hacer un anuncio donde anunciará algo. Y esto va a suceder el próximo día 26. El día 26. Domingo. Día de misa en televisión. ¿Podrían retransmitir? Pues mira, va a ser un día curioso. Vamos a tener en un canal la misa y en el otro a Susana Díaz. Tiene así también un... Bueno, el caso es que dice el periódico El País en su portada: Sánchez seguirá recaudando fuera del control del Partido Socialista. Dice esto el periódico El País, pero lo cierto es que ayer vimos cómo, a través de la cuenta de Twitter de Pedro Sánchez, se hacían públicos algunos datos estadísticos sobre los gastos y la financiación de la campaña. Hay una batalla, lo sabéis, por la propia financiación. Y hay dudas sobre a qué conduce toda esta tensión que se está viviendo en el Partido Socialista. Como os decíamos ayer, Susana Díaz está tratando de escenificar el día 26 una gran unidad en torno a su candidatura, pero ya se empieza a hablar de el día después. ¿Qué es lo que ocurrirá? Dice el periódico La Razón hoy en la portada que el Partido Socialista teme que Sánchez fuerce una escisión si pierde las primarias, que pudiera dividir el partido en dos. ¿Por qué me miras así, Emilio? No, que La Razón está haciendo campaña para uno de los candidatos. Pero esto es muy llamativo, cómo se han inclinado los periódicos. No, claramente el periódico El País, hay un dato significativo del que es consejero editorial el señor Alfredo Pérez Rubalcaba, y esto se puede decir sin... El periódico El País está claramente inclinado en apoyo a Susana Díaz, en apoyo a la razón, ¿no? Porque... En apoyo a la razón de Susana Díaz. Exacto. Mientras que La Razón está apoyando, ¿también dirías que a Susana Díaz? Tú no. Hombre, una cosa, como habrás hablado al principio de que queremos analizar este país, que deberíamos tener aquí un diván para tumbar a España y hablar con ella, pero es muy el curioso. El diván de la cafetera, pues es una buena sección. Es una sección, bueno. Sí. Segura, yo me pido primer. Sí, no, lo que pasa es que esto iba a ser una fiesta. Entonces, me llama la atención cómo, porque eso sí que es para psicoanalizar España, cómo se hacen todas estas cosas a través del miedo, ¿no?, de la amenaza. O sea, no se hace desde ningún argumento político, sino simplemente que hay uno de los candidatos que si pierde las primarias va a destrozar el partido, ¿no? O sea, y ese como... Tenemos en España un gigantesco departamento de sustos que se dedica, pues, en la portada de la ABC que comentarás ahora viene otro, pero que se dedica constantemente a amenazar, ¿no? Y es una forma de generar orden, ¿no? Entonces, este es el camino por el que ir y entonces te damos un susto para que no te salgas del camino. ¿Los sustos serán eficaces? Esto, tengo dudas de que... Hombre, evidentemente hay gente que le puede preocupar. Probablemente hay gente que jamás hubiera verbalizado esto así. Que había posibilidad de escisión, siempre se ha dicho. Y es verdad que se ve una gran tensión. Pero la cuestión, lo que yo le preguntaría al autor de ese titular, dice, el PSOE teme que Sánchez fuerce una escisión si pierde las primarias, pero pongamos que gana. ¿No habría escisión tampoco? ¿No tienes el teléfono del autor del titular? De Paco Maruenda. Es que no sé quién lo ha redactado. De todas formas, Maruenda, ya ha habido algún debate aquí, algún debate en el Maruenda chat, sí, para ver Maruenda. Si le invitábamos un día. Claro, Maruenda sí, Maruenda no. Pero me parece un poco peligroso, ¿no? O sea, habría gente, no sé. Luego, a veces cuando han salido esto, no sé qué os parece. Estoy viendo en el chat y no veo en el chat y en Twitter y no veo las opiniones sobre esto todavía. Pero ha habido gente que decía, oye, hay que invitar a Maruenda porque hay que escucharle fuera de su entorno. Pero hay gente que nos contestaba diciendo, no, de ninguna manera porque él ya tiene altavoces donde pronunciarse y al fin y al cabo para qué darle otra ventana y tal. Dice José David, llámalo. En fin, bueno, no sé, lo que queráis. Pero el caso es que la redacción del titular es significativa porque el PSOE teme que Sánchez fuerce una escisión si pierde las primarias, pero la escisión ya ha sido creada. Porque lo cierto es que cuando le desplazan de la Secretaría General de la noche a la mañana con todo un auténtico golpe de mano, manejando los estatutos de una forma un tanto... Novedosa, pues ahí lo que observamos fue que ya había una tensión abierta con este tema y que, claro, el problema es cómo se va a recomponer el Partido Socialista a partir del día 26. Esto parece difícil, ¿no? Vamos, a partir de las... No del día 26, sino a partir de las primarias, porque pase lo que pase, tienen muy mala solución. Dice el periódico La Razón que los pedristas reconocen que su proyecto va más allá y darán la batalla si no logran la Secretaría General. Mantiene el crowdfunding ante la falta de acuerdo con la gestora, dice el periódico La Razón,
aludiendo a este debate, a esta tensión dentro del PSOE. También en el periódico El Mundo nos encontramos con historias que vuelven a nuestros días, que colocan el foco sobre el gobierno del Partido Socialista. Dice el periódico El Mundo que la negligencia de Magdalena Álvarez le va a costar al Estado 1.500 millones, que por lo visto hay una sentencia que obliga a compensar a Abertis por la caída del tráfico de la AP7 y que el Consejo de Estado advirtió a la exministra de Fomento de que el contrato era lesivo para el interés público. Así que otra gran obra, otra gran, en fin, botella de sin fondo, otro gran pozo sin fondo de dinero público que va a beneficiar ahora a las grandes corporaciones. Y esta casi supera a la de Florentino Pérez cuando intentó hacer su bolsa de gas, ¿no?, en la costa mediterránea, que también ahora resulta que tenemos que pagar las grandes aventuras de nuestros grandes empresarios, ¿no? Y esto es el liberalismo, entre comillas, que nos vende el Estado cuando... Quiero decir, es incomprensible que alguien emprendedor tenga un respaldo como ese. Pero lo que pasó con Castor, a mí es una de las cosas que más me alucina, porque gente que conozco solvente, seria, informada, estudiada, viajada, que se cambia la muda, en fin, gente decente, pero cuando intentas hablar con ellos de este tema, te dicen, no hombre, es normal, porque al fin y al cabo, no ya por el lucro cesante de lo que ha dejado de ganar, sino por las fortísimas inversiones que ha supuesto, ta, 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 ta. Es decir, hay toda una justificación retórica para algo que sobre el papel es sencillísimo. O sea, tú has puesto en marcha un proyecto, me acusas a mí de no haberlo supervisado correctamente, pero, hombre, el proyecto es tuyo. Quiero decir, tú eres el que venías aquí, que es lo típico, ¿no? Que pides, oye, a ver si me puedes ampliar esta habitación. Viene un tío, te destroza la casa y te dice, es que no has supervisado bien. ¿Cómo que? ¿Pero qué supervisar? Para eso te he contratado yo a ti, para que me alicates hasta el techo. O sea, nos ahorramos el seguro, porque estos proyectos deberían pagar un seguro si uno cree que está corriendo un cierto riesgo, que se cubra las espaldas. Y resulta que el seguro son nuestros bolsillos, ¿no? Y sale después del dinero público unas indemnizaciones milmillonarias. Bueno, pues parece ser que ahora se especula con que esta sentencia va a obligar a compensar a Abertis, al Estado, por la caída del tráfico de la AP7, 1.500 millones de euros. Pero claro, para que no salpique al Partido Popular, pues ya enfocan a Magdalena Álvarez, que entonces estaba por allí, y entonces dice, la negligencia de Magdalena Álvarez le costará al Estado 1.500 millones de euros. Ya por lo menos han encontrado una víctima y además por lo menos es socialista. Esto permite que vaya a las portadas de los periódicos sin demasiados tapujos. Bueno, lo vemos en la portada del periódico El Mundo. También el gobierno sufre nuevas derrotas en las votaciones en el Congreso. El Partido Popular se queda solo en el rechazo a las dos proposiciones de ley de PSOE y PNV para derogar la ley Mordaza. Iniciar los trámites para paralizar la LOMCE, instar al gobierno a derogar la reforma laboral, negativa a reabrir Garoña, rechazo al decreto de la estiba, y ayer el Congreso dio luz verde para iniciar los trabajos para desmantelar la ley Mordaza. Correctivos todos ellos, dice el periódico El Mundo, al gobierno de Rajoy, con la oposición aliándose y el Partido Popular aislado votando en contra. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño alto en el camino, porque, claro, la forma en la que están presentando este asunto nos dice muchas cosas de nuestro país. Es el número de teléfono donde hay un WhatsApp, el WhatsApp de este programa, donde podéis dejar vuestras notas de voz, Emilio. No, yo quería saber si puedo hacer una petición. ¿Puedes? Pues que la gente cuente casos de miedo, ¿no? Porque ese departamento de sustos, que funciona también desde el Estado, ¿no? Ahora acaban de usar el hashtag Carmen Quintana para poner un chiste del Roto en el que se ve a dos hombres oscuros manejando un ordenador y uno le dice al otro, la gente se está empezando a hacer preguntas, sube el volumen del miedo, ¿no? Y bueno, pues aquí hay muchos casos en los que una sociedad que ha estado muy acostumbrada a vivir el miedo, ¿no?, y todavía guarda un recuerdo de eso, pues el poder también se ha acostumbrado a ordenar la sociedad a través del miedo. Bueno, pues hay un hashtag,
almohadilla la cafetera tweets amordazados, almohadilla la cafetera tweets amordazados, a través del cual en Twitter podéis enviar mensajes, como los que está enviando Hefesto, Carmen Quintana, Filosofía Perdida, que da los buenos días, Café Mañanero, en la mejor compañía, Mujeres Ciencia, Perra Roja de Satán, vaya Nix también que elegimos, David Sánchez, Hardy Useful. Hardy, ahora de todas formas tendré una sorpresita para ti, no te vas a ir hoy a casa tranquilo, es que llevas dos días descansando. Bueno, pues a través de ese hashtag podéis enviar qué otras situaciones nos han, creéis o recordáis que nos han lanzado para estimular el miedo, ¿no? La doctrina del shock. Esto que, bueno, para ir directos al grano y volvemos luego y así hacemos este paréntesis. Es que hoy en la portada del ABC aparece un cerdito agujereado con un mogollón de agujeros y dice: la Seguridad Social cerró 2016 con el mayor déficit de su historia. El agujero de 19.000 millones de euros equivale al 1,7% del PIB y urge a resolver el desajuste del sistema público de pensiones. El fondo de reserva se ha vaciado un 78% en 5 años. En lugar de titular, como ha titulado el periódico El Mundo sobre Magdalena Álvarez, dado que esto le corresponde al gobierno actual, lo que hacen es alertar de que esta situación lo que nos provoca es tener que revisar la seguridad social. Lo dicen indirectamente, no lo dicen abiertamente. Pero nos lanzan un cerdito lleno de agujeros, asunto que podría haber elegido también el periódico El Mundo con lo del AP7. Porque aquí hay unos responsables. Quienes han vaciado esto en los últimos 5 años, como viene ahí en pequeñito, han sido los del actual gobierno. Y entonces, pero claro, según esta, esto se acaba, señores, hay que hacer algo. Privaticemos, ¿no? Este es un poco lo que conduce, ¿no? Lo que pretende, lo que persigue. Vámonos corriendo a un banco a hacernos un plan de pensiones, Fernando. Claro. Estoy yo. De eso se trata. Estoy yo que miro tan lejos en la vida. Bueno, si ves el perfil de lectores que puede tener la ABC, ¿no? Pues en el fondo esto sí que es un susto para muchos lectores de la ABC, ¿no? Y es casi una orden de ir buscando o de tapar esos agujeros en un plan de pensiones, ¿no? Además, ¿no os acordáis cuando hace relativamente poco, pero ya nos iban metiendo en la cabeza que el tema de las pensiones, digamos que era un lujo y que no iba a durar para toda la vida, que seguramente ciertas generaciones pues no las íbamos a tener? Y entonces nos han ido metiéndose en la cabeza, justamente también con la casualidad de la crisis, entonces todo encajado en un puzzle en el que la única salida y la única manera de encajarlo es con unas pensiones que no sean públicas. O sea, que habría que ver también cuánto hay de insostenible y cuánto hay también de negocio, ¿no?, para los bancos. Es la doctrina del shock, dice Manuel Francisco. ¿Sois unos bolcheviques? En Twitter, porque mientras tanto sigue habiendo comentarios en Twitter, en el programa Almohadilla, la cafetera, tweets amordazados. Por cierto, hashtag que tenéis que utilizar también para enviar noticias sobre las que queréis que pongamos el foco en esa agenda cafetera, donde pasamos del ruido al sosiego, donde pasamos de la agenda setting al sosiego, en esta cuña que no entiende Emilio, pero que el resto sí entenderé. Pero que algún día entenderé. Pero que el resto sí habíais pillado. Bueno, resulta entonces que, decía, en la portada del periódico ABC vemos esta doctrina del shock de la que nos advertía Emilio, y podéis utilizar además ese hashtag para lanzar nosotros mensajes de esos que nos han ido haciendo llegar para que vayamos, en fin, bueno, nos ha pasado con los medicamentos, nos ha pasado con la privatización de la sanidad, nos ha pasado con un montón de cosas, ¿no? La sanidad es insostenible, bueno, nos pasa hasta con la inmigración. Pero lo que sí es sostenible es curioso, el ABC no es a... Esa portada de ayer es un poco raro, ¿no? El ABC lo que está haciendo. Esa portada viene con esta portada de Yo sí voy a misa, ¿no? Que está un poco, no está relatando ninguna noticia ahí, ¿no? Esta del despliegue de la Marina Española, que era como, quiero decir, como es un poco descontextualizada de lo que está ocurriendo políticamente, ¿no? Y ahora viene este cerdito que después de la sesión que vaya en el Parlamento, pues, quiero decir, es como ir, estar en un mundo paralelo, ¿no? Te acojona. Pues, hombre, parece esto del ejército, te da miedito, el fin de la seguridad social, etcétera, etcétera, ¿no? Pues aquí, evidentemente, hay algún tipo de estrategia. No, pero la doctrina del shock está perfectamente descrita. Aquí lo hemos visto, de todas formas, cuando hemos tenido la amenaza de la intervención sobre las cuentas, del rescate, y cómo hemos ido viendo sistemáticamente en titulares. Mira, dice Gisas, Venezuela, Irán, nos van a quitar las casas, os vais a quedar sin trabajo. Dice, como si hubiese trabajo también.
Dices Venezuela, ayer en Televisión Española había un reportaje en el telediario. Primero me llamó la atención que le llamaron cambio de clima al cambio climático, ¿no? Que digo, cuando es una expresión totalmente generalizada y que habla de un fenómeno, el cambio de clima es como si entro yo aquí y cuando salga, pues está lloviendo, ¿no? Que decir, ha cambiado el clima, entre comillas, ¿no? Pero ayer hice un reportaje sobre el pan en Venezuela, ¿no? Y bueno, uno dónde pone el suelo de la falta de pan, ¿no? Porque si nos fuéramos a países donde ni se puede soñar con el pan, ¿no? Siguen con esa estrategia, ¿no? De ir a dar trabajo a los corresponsales. La verdad es que Venezuela ha supuesto un poco un resurgir, ¿no? En la vida de los corresponsales españoles, porque los estaban mandando a todos venir a España por cerrando delegaciones y eso les ha dado un poco de vidilla, ¿no? Pero la Televisión Española sigue como un martillo pilón trabajando, ¿no? Para hacer uso de la realidad de ese país en la política española, ¿no? Pero pues no nos vamos a otros países donde realmente la comida, pues está matando, la falta de comida está matando gente, ¿no? Recuérdame que te cuente que ayer estuve con François Mousseau, el corresponsal de Liberación, en unos actos que organiza, luego os lo cuento porque fue maravilloso, fue entretenidísimo. Una cosa, bueno, a la que me refería antes y cerramos este capítulo. Decía en el periódico El Mundo, en la portada, el gobierno sufre nuevas derrotas en votaciones en el Congreso. Llama mucho la atención que ayer tuvo un gran protagonismo esta sesión parlamentaria porque se debatía si terminar o no con la ley Mordaza. En realidad no es que se termine, porque ahora lo que se abre es un trámite de discusión parlamentaria sobre la ley Mordaza. No es que ayer se votase, lo que ayer se votaba era si abrir ese trámite o no. Y se ha votado que sí, por lo tanto ha perdido el gobierno. Pero tuvo un gran protagonismo en el día y, sin embargo, apenas aparece en las portadas de los periódicos, solamente en la portada del periódico El Mundo en pequeñito. Y la perspectiva desde la que se aborda este tema dice: el gobierno sufre nuevas derrotas en votaciones en el Congreso. El PP se queda solo en el rechazo a las dos proposiciones de ley de PSOE y PNV para derogar la ley Mordaza. Y dice: correctivos todos ellos al gobierno de Rajoy, con la oposición aliándose y el PP aislado votando en contra. Ergo, esta fórmula parlamentaria, esto ya no lo dice, ¿eh? Esto ya os lo digo vosotros, pero esto lo que significa es: esta fórmula parlamentaria de la que nos habíais acusado que no era más que una pantomima para justificar el statu quo y la expulsión de Pedro Sánchez y la abstención, ¿lo veis? Funciona. La vida parlamentaria está activa, está funcionando, todo es correcto, todo está bien. Y eso sí, se escenifica una suerte de enfado en el Partido Popular de como sigáis tumbándome leyes troncales, estaré muy enfadado y convocaré elecciones, pero todo sigue igual. Es decir, que algo cambie para que no, nada cambie. Porque en realidad, no nos engañemos, es verdad que la ley Mordaza fue una de las leyes estructurales del gobierno de Mariano Rajoy. Pero ¿de verdad alguien piensa que en las grandes decisiones del gobierno, en las grandes necesidades para que las oligarquías sigan trabajando con una cierta, con un cierto balón de oxígeno, es relevante si un policía te para y te pone una multa? ¿Es relevante de verdad ese recorte o no? Es decir, ¿de verdad creéis que a Mariano Rajoy le supone el más mínimo quebradero de cabeza quitar esta ley de en medio? No, es un elemento de negociación comodísimo que le permite decir, de acuerdo, vamos a quitar esta ley. Y ahora se abre además un nuevo debate que está relacionado con qué va a pasar después de esa negociación en el Parlamento sobre la ley Mordaza. Porque el PNV lo que está diciendo no es que se derogue la ley Mordaza, sino que se quiten los artículos más problemáticos. El Partido Socialista dice que se derogue y que volvamos a la ley Corcuera, lo cual es de broma. Y Podemos, Izquierda Unida, el resto de los partidos, Esquerra Republicana, lo que piden es borrón y cuenta nueva. Es decir, hagamos una ley de cierta seguridad, porque hay que garantizar unos márgenes de seguridad y un cierto margen de actuación a las fuerzas de seguridad, pero empezando desde cero, negociando desde cero una ley democrática, a la altura del resto de los países democráticos del mundo. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo más probable es que, como el PNV está negociando los presupuestos paralelamente con el Congreso, quieran una escenificación, es decir, lo que se conoce como la derrota dulce de la votación para Mariano Rajoy. Se va a ver obligado a quitar algunos articulitos y, en lugar de enviar un mensaje democrático, pedagógico a la ciudadanía, diciendo: nos habíamos atrevido a dar un paso atrás en los derechos civiles, en las libertades, y esto es inadmisible y, por tanto, cualquiera que lo intente en el Parlamento será en el futuro absolutamente cuestionado. En lugar de eso, vamos a ver una dulcificación que les va a permitir a todos abanderar
una suerte de transformación, de mirad qué bien funciona el Congreso, lo habíamos dicho, ¿no? Como estos melenudos que venían diciéndonos que no era más que una pantomima porque Ciudadanos iba a apoyar todo lo que viniera. Bueno. Quizá la ley Mordaza, bueno, ya ha tenido su utilidad, ¿no? Estaba hecha para los momentos más difíciles de la crisis y en los que había respuestas sociales que podían inquietar al gobierno, que van desde los escraches hasta incluso, podríamos decir, un miedo latente o patente del Partido Popular, ¿no? Porque todos estos casos que están saltando en los últimos años de corrupción en su partido podían haber provocado algún pequeño estallido social dirigido directamente hacia el partido. Pero sí parece que lo que ocurrió ayer pues es la victoria de dos partidos que están sosteniendo al gobierno, que no van a obstaculizar la aprobación de los presupuestos generales del Estado por afirmación o por omisión. Y bueno, pues que yo creo que Rajoy, en esta declaración de antes de ayer, de que lo de perder un debate en el Congreso no podía volver a pasar, pues es claramente una sobreactuación, porque como decías, las decisiones que pueden afectar a llenar esa hucha que debe 19.000 millones de la Seguridad Social, que serían pues simplemente acabar, por ejemplo, aplicar las medidas de las que hablan los técnicos de Hacienda, con las que se podrían recaudar casi 70.000 millones de euros más al año, quiero decir, y solo con aprobar esas medidas, eso se puede hacer en el Parlamento en una mañanita, estábamos solucionando un montón de problemas, pues esas medidas no se las va a comer el gobierno seguramente. Pues ayer hubo debate en el Parlamento, en todo caso es verdad, se perdió esa votación y se van a iniciar unos trámites que veremos a ver a qué conducen, un debate parlamentario para ver qué artículos caen o si cae la ley completa o qué. Una ley, por cierto, de la que tenemos recomendaciones europeas para echar marcha atrás. Tenemos advertencias serias, graves de organismos, instituciones, ONGs internacionales como Amnistía Internacional, que han puesto el grito en el cielo por la existencia de este profundísimo recorte en los derechos civiles. Y ayer escuchamos una de las más comentadas intervenciones en el Parlamento, fue la de Gabriel Rufián sobre la ley Mordaza y lo que representa, lo que supone de paso atrás en la democracia de este país. Esta ley es permitir honrar en actos al general Mola e ignorar en instituciones a Marco Sana. Esta ley es permitir que la Fundación Francisco Franco y Falange Española honren en sus aquelarres a sus bestias y, en cambio, permite perseguir a tuiteros por hacer chistes sobre esas mismas bestias. Supongo, por cierto, que los redactores de la sentencia a garrote vil, a muerte, de Puig Antic no han dado nunca explicaciones frente a un juez porque ni tienen Twitter ni son raperos. Ni tienen Twitter ni son raperos, decía Gabriel Rufián, porque es que además ahora que vemos ese en pleno juicio a Cassandra, ¿os acordáis? Aquella tuitera que ironizó, hizo un sarcasmo con Carrero Blanco y eso le ha conducido, nos hemos encontrado con un periplo judicial, el mismo en el que se encuentran otros tuiteros, personas como César Strawberry, en fin, a pesar de las innumerables quejas que han mostrado, insisto, organismos de derechos civiles como Amnistía Internacional. Bueno, el caso es que sufrió esta derrota del Parlamento y otro de los debates que se abrió ayer, muy interesante, fue una PNL, el debate sobre una PNL por la eutanasia. Fue rechazada por Ciudadanos, fue rechazada también por el Partido Socialista y la defendía ayer así Alberto Garzón. Decía Ramón San Pedro, al que ha citado Marta también, y que es una muestra de coraje extraordinario, que vivir es un derecho, pero no tiene por qué ser una obligación, porque determinadas circunstancias vitales, donde hay enfermedades incurables, que provocan grandes padecimientos en los que efectivamente hace falta una ley adecuada. Eso es lo que estamos proponiendo nuestro grupo hoy aquí. La sociedad, la humanidad, ha reflexionado durante mucho tiempo sobre el sufrimiento, y particularmente también sobre el sufrimiento perpetuo, sobre el sufrimiento infinito, y creo que nuestra sociedad en el siglo XXI tiene la capacidad de afrontarlo de una forma civilizada, rigurosa y con garantías absolutas. ¿Qué les pasa, señores del Partido Socialista? ¿Qué les pasa?
que no les da la gana de votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, porque la propone nuestro grupo confederal. ¿Pero qué les pasa? Díganlo, díganlo claro. ¿Cuándo será el momento? ¿Cuándo? ¿Cuándo digan ustedes? Sí, cuando digan ustedes cuándo, el mes que viene, en septiembre, en diciembre. Voy terminando, señora presidenta, gracias. Por último, imaginen ustedes que tienen delante a la persona que ustedes más quieren, a un hijo, a un hermano, a una hermana, a un primo, a un amigo. Imaginen ustedes que tienen a esa persona delante, que esa persona les mira a los ojos y les dice, mira, ¿sabes? Yo ya no puedo más. Yo ya no puedo más, solo te pido que me ayudes. Para preparar esta breve intervención he estado leyendo algunos testimonios de personas con una situación de menoscabo irreversible de su calidad de vida. No quiero continuar como estoy, porque lo que tengo es un infierno de vida. Nadie puede comprender mis lágrimas cada mañana cuando me despierto para descubrir que estoy abocado a enfrentarme de nuevo a otro día de padecimiento sin límite, o con la sola perspectiva de continuar mirando el mismo trozo de techo que me permite la movilidad de mis ojos, porque no he tenido la suerte de morirme mientras dormía, que es lo que más deseo en este mundo. Es por esto que repito mi pregunta: ¿dónde está mi libertad? Señorías, les voy a ser sincero, de la bancada reaccionaria del Partido Popular no espero nada hoy, ni tampoco de los liberales del siglo XIX, pero de ustedes, señores y señoras del Partido Socialista, espero al menos que tengan la dignidad de no impedir que en este país haya una ley de eutanasia. Muchas gracias. 131 más un voto emitido telemáticamente. Abstenciones 122. Por lo tanto, queda rechazada o no se toma en consideración la proposición de ley. Estás escuchando La Cafetera. Y hemos oído las palabras de Marta Sibina, de Unidos Podemos, también de Alberto Garzón, de Pablo Iglesias, en ese debate parlamentario que se produjo ayer y la consiguiente votación que perdió esta iniciativa parlamentaria. Fernando Marín, presidente de Derecho a Morir Dignamente, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por atender esta llamada, Fernando. ¿Cómo valoras lo que ocurrió ayer en el Parlamento? Bueno, para nosotros ha sido una gran frustración, ¿no? El Partido Socialista ha hecho un ejercicio de cinismo político bastante alarmante, ¿no? Sabíamos que el que lo propusiera Unidos Podemos era un hándicap, era un problema, pero no hasta el punto de negarse a debatirlo, ¿no? Entonces el PSOE, bueno, pues trata de soplar y sorber a la vez, ¿no? Dice que no rehuyen el debate, pero no aceptan que haya un debate, ni siquiera era la votación de la ley, sino de que se abriera un debate en una comisión, lo cual es bastante patético, ¿no?, por parte del Partido Socialista. Y luego eso también es muy significativo que Ciudadanos, bueno, llevara un discurso absolutamente fundamentalista que perfectamente lo podían firmar los ultras de Hazte Oír del autobús trans, ¿no? O sea, eso es una cosa bastante alarma. Es como un test de democracia, ¿no? El 84% de la gente quiere que se regule y, sin embargo, el 75% de los diputados votan en contra. Pues es una cosa surrealista. ¿En qué países hay una eutanasia como la que pudo haberse empezado a legislar o a debatir ayer? En Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá. Y Colombia, pero Colombia es una situación peculiar. Pero digamos que esos cuatro países serían la referencia. Sí, pues son países que no son precisamente, se les puede acusar precisamente de estar en los márgenes de la democracia. Son países de los más que tienen legislaciones de las más evolucionadas del mundo en muchas materias sociales, entre otras las de la eutanasia. ¿Se puede imponer el sufrimiento? Se está imponiendo el sufrimiento, se está imponiendo a miles de personas que están viviendo en contra de su voluntad y que querrían liberarse, y el mensaje del Parlamento es búscate la vida. Es decir, ellos saben, todos sabemos que existen eutanasias y suicidios médicamente asistidos clandestinos, y luego suicidios, que no es un delito, que la gente tiene que buscar los medios, pues a través de Internet, de asociaciones como DMD, de amigos, de conocidos, y una situación que es impropia de una sociedad como la nuestra, ¿no? Y sin embargo,
mucha gente tiene tan mala suerte que no tiene ni siquiera la capacidad de conseguirse los medios para morir, porque ya no soportan más la vida, lo decía este señor Colela, ¿no? Cada día es un infierno. No quiero adelantar mi muerte, no quiero llegar al final. Y sin embargo, no se les permite obtener esa ayuda. Yo quiero teneros cerca. Cuando a mí me pase algo parecido, quiero que estéis cerca, Fernando. Quiero que te acuerdes de esta conversación. Siento meterte en mis guerras personales, pero me parece absolutamente vital. Porque ¿qué tipo de casos os llegan a la Asociación Derecho a Morir Dignamente? Bueno, llegan muchos casos de asesoramiento sobre derechos de los pacientes que ya están regulados en 2002, en la Ley de Autonomía del Paciente. Es realmente sorprendente cómo no se respetan las leyes que existen, ¿no? Como por ejemplo retirada de sondas nasogástricas, de gastrostomías, de gente que está siendo alimentada y tratada de forma artificial y que a lo mejor lleva 4 años con una demencia gravísima, que no sabe quién es, no se mueve y sin embargo... Bueno, pues hay una tendencia a prolongar ese sufrimiento, ¿no? Y luego hay, esos son familias, ¿no?, que buscan asesoramiento sobre cómo ejercer los derechos que están regulados y luego gente que quiere saber cómo puede disponer de su vida y tener un plan B por si acaso llega a esta situación en la cual ya el infierno se hace insoportable. Teniendo en cuenta que esto es una realidad, los datos de Oregón, Washington, que tienen el suicidio asistido, que no es el modelo que nosotros defendemos, pero que tienen un montón de datos, que dicen que un 40% de la gente que consigue su medicación luego no se la toma. Es decir, que quieren tener la opción, la libertad de, en un momento dado, abrir la puerta y escapar del sufrimiento. Pero luego lo harán o no lo harán. Es decir, que la eutanasia y el suicidio médicamente asistido no solo sirve para ese 3-4% de personas que cada año de los fallecidos vayan a morir de forma voluntaria, sino para el otro 97% porque le da esa tranquilidad, ¿no? De decir, bueno, no va a ser, no está fuera de mi control, es una cuestión de control y de dignidad, ¿no? Y las presiones políticas que hemos vivido, la posición de Esperanza Aguirre, recordamos toda aquella batalla legal, moral, mediática que se produjo hace no tanto tiempo aquí en España, pero las presiones son innumerables. ¿Vosotros habéis tenido algún problema legal con las actuaciones de vuestra asociación? Sí, hemos tenido muchos problemas legales, bastante kafkianos, y en algunas con sentencias de bueno, no hemos llegado hasta las penas de prisión, pero con sentencias graves y con un gasto en defensa legal pues elevado, pero bueno, tenemos bastante apoyo social por parte de los socios y ahí seguiremos peleando. Y fíjate, estaba diciendo, está comentando mucha gente en Twitter, en el chat, muchísimos comentarios, porque este es un tema que suscita una enorme sensibilidad y también inquietud, porque en algún momento todos nos vamos a sentir, nos vamos a enfrentar a esta situación en algún momento de nuestra vida. Y dice Edela R, dice, pero claro, hay una cierta paradoja, ¿no? Es que hasta esto se ha vuelto clasista, de casta. Es que los que pueden migrar a países pueden morir fuera de otra manera, ¿no? Sin duda. Es decir, ni siquiera todo el mundo tiene acceso a una asociación como Derecho a Morir Dignamente que se puede encontrar por internet. Ni siquiera todo el mundo tiene acceso a la información sobre el testamento vital o es capaz de cambiar de médico o exigir sus derechos. Para eso hace falta bueno, pues ser capaz de hacerlo, estar en esa situación sociocultural. No te quiero decir, o sea, morir en Madrid, ya, en España es caro, en Madrid te cuesta 4.000 euros morirte, lo que son los ritos funerarios. Sí, digo, después, sí. Claro, vas a Suiza, pues son 12.000. Un café también cuesta en Suiza 3 veces lo que cuesta en Madrid. Es decir, y esos 12.000 euros, viajar a un país extranjero con una lengua extraña, no está al alcance de cualquiera. Es para unos privilegiados, obviamente. Y luego no todo el mundo conoce médicos, enfermeras, puede moverse para que le hagan caso y respeten su voluntad. Y al final es una gran injusticia. Que es lo que está ocurriendo ahora mismo. Y luego se produce un discurso muy tramposo con el tema de los paliativos y las leyes de muerte digna, que hablan de otra cosa. O sea, todos queremos que nos cuiden, fenomenal, pero curiosamente las dos regiones, las dos territorios como Cataluña y La Rioja, que tienen universalización de los cuidados paliativos, no tienen ley de muerte digna. Que las leyes de muerte digna no sirven para nada. Y el PSOE insiste
como si Susana Díaz, se hace una ley para que Susana Díaz la aplique en Andalucía. Es kafkiano. Es todo marear la perdiz, ¿no? Entonces te sorprende, ¿no?, que te digan, es que la ley no está bien, es que la ley... Pero ustedes, pero qué atrevida es la ignorancia, pero si se lo han trabajado un montón de profesores de universidad, de catedráticos, de gente de la Unión Progresista de Fiscales, jueces para la democracia, expertos en bioética, y vienes a contarnos que la ley está mal hecha, es que, bueno, pues propón, pero permite el debate, ¿no? Y entonces no des el portazo, ¿no? Porque ahora, claro, es un poco deprimente, ¿no? Ahora habrá que esperar, pues no se sabe a qué, pues a otra legislatura, lo cual es bastante cruel para toda esa gente que lo está pasando mal. Te referías al testamento vital, y ya que estás aquí, pues mira, aprovechamos para preguntarte, ¿qué es el testamento vital? ¿Qué podemos hacer? Porque fíjate, yo te estaba escuchando y digo, me produce bastante tranquilidad saber que se puede, de alguna manera, firmar un documento y que te da unos ciertos márgenes, menores, limitados, pero unos ciertos márgenes. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo podría hacer yo? Claro, es una acción relativamente sencilla que todo el mundo debería hacer independientemente de su edad, sobre todo las personas mayores. Y consiste en, primero, reflexionar sobre qué quiere uno evitar al final de su vida para cuando ya no se pueda expresar, para en ese contexto en el que uno está tan mal que no puede volver a decir, pues me llamo Manolo, me llamo Paca, ¿no? Hablarlo con la familia, esto es lo que, y luego escribirlo. Ese escribirlo es el documento de voluntades anticipadas, instrucciones previas o conocido como testamento vital, porque tiene muchos nombres, ¿no? Entonces, uno deja por escrito sus instrucciones sobre los cuidados que desea recibir y que desea rechazar. A ser posible, lo lleva al registro de su comunidad autónoma, se incorpora en un fichero en el Ministerio de Sanidad y ya está disponible en todo el territorio del Estado. Aún así, conviene nombrar un representante porque si no funciona el sistema de acceso, porque si el médico o la médica no sabe que lo tienes, bueno, pues el representante que tiene un testamento vital. Sobre todo después de una reforma que hizo en 2015 el Partido Popular, bueno, como el Pisuerga pasaba por Valladolid, pues con la ley del menor y del adolescente dejó claro que si no tienes testamento vital, el médico su obligación es conservar la vida. Y entonces te puedes encontrar con que estás defendiendo la voluntad de tu padre que dijo que no quería morir rodeado de tubos y el médico te dice que no, que como no está por escrito, que le traes sin cuidado lo que ha hecho tu padre en vida. Cuando estaba, bueno, todavía está vivo, pero cuando estaba consciente y estaba capacitado, ¿no? Y entonces, bueno, pues que le enchufe la alimentación artificial, la hidratación artificial y aguante en esa situación lamentable meses o años, ¿no? Es bastante duro. ¿Tiene que estar firmado ante notario? No, hay varias opciones. Una es, lo haces ante notario, entonces el notario lo manda telemáticamente al registro o lo haces directamente en el registro de la comunidad autónoma. Ahora, en varias, como hay 17 regulaciones distintas, porque depende de cada comunidad, no vamos a entrar en cada una. En algunos sitios se puede mandar por correo, en otros el funcionario. Esto puede lo tenéis, ir a tu vosotros casa. En la web lo tenéis más o menos. Sí, en la web hay información de cada comunidad autónoma. Y luego hay una tercera posibilidad, pero que se va a retirar probablemente con las leyes de Ciudadanos y PSOE, y es uno privado ante tres testigos. Y este lo quieren quitar porque quieren que sea solo un documento con fe pública. En Andalucía dicen que lo vale. Entonces, también tiene validez, actualmente tiene validez el documento privado. Se descarga de la web, uno lo firma con tres amigos y ya vale, ya sirve. Pero es mejor registrarlo o ir al notario. Ya. Yeah. Fernando, te pregunta Emilio Silva también, que te está escuchando. Hola, buenos días, Fernando. Yo te quería preguntar qué peso ha podido tener la religión o el poder de la Iglesia Católica en lo que pasó ayer en el Congreso, ¿no? Porque parece que en un sentido estricto es la Iglesia la que presiona para que nadie decida sobre quién nace o deja de nacer y quién muere o deja de morir, ¿no? Claro, pero yo te diría, es decir, no hay que imaginarse que Cañizares... que suelta, bueno, para él esto sería algo horroroso, ¿no? Vaya a llamar por teléfono a nadie, sino que existe un pozo cultural, bueno, que se vive en muchos ámbitos de la vida, que viene del nacional catolicismo, para el cual la muerte voluntaria es un pecado. Y como la muerte voluntaria está mal, pues hay que intentar frenarla, es peligroso, es un motivo, va a ser un problema social, a pesar de los datos apabullantes. Entonces, esto hace que muchas libertades, muchos derechos civiles, pues se vean frenados
por este bueno, esta actitud timorata hacia la libertad, ¿no? Y luego, hombre, si te remontas, si tú eres dueño, si, o sea, decidir, la muerte voluntaria es revolucionaria absolutamente. Si tú eres capaz de decidir cuándo morir y se reconoce como un derecho, esto supone que tú ya en gran parte dejas de ser un súbdito y pasa a ser un ciudadano de pleno derecho. Y esto para la Iglesia, para cualquier confesión monoteísta, que bueno, que una de sus bueno, monedas de cambio es la vida eterna y lo que va a pasar después, pero y sufrir, ¿no? Entonces esa elevación del sufrimiento, ¿no? Esa sublimación que defiende parte de la Iglesia, porque luego hay teólogos como Hans Kuhn que están absolutamente de acuerdo con el suicidio asistido, es decir, que también la Iglesia, pero bueno, el discurso de la jerarquía que es el del Papa, ¿no? A pesar de que ya sea un poquito más abierto, es radical, ¿no? La vida es de Dios y Dios la da y Dios la quita. Si tú eres el protagonista, eso te convierte en un ser hasta cierto punto en un ciudadano libre y incontrolado, y eso es lo que el Estado pretende evitar, claro. ¿Y existe miedo a pensar en los límites de la vida? Existe miedo a la muerte, existe miedo, el tabú de la muerte sigue estando ahí. Necesitamos incorporar la muerte en las conversaciones, en los currículos de escolares, hablar del capullo de la mariposa, de los huevos, del ciclo de la vida, ¿no? Y de que el abuelo no se ha ido de viaje, el abuelo se ha muerto, y visitarlo cuando está enfermo, y visitarlo cuando ha muerto, y ver un cadáver, acudir al sanatorio y reincorporar la muerte a la vida. Porque además, citaba un oyente la novela de Saramago, Las intermitencias de la muerte. Sin la muerte, no, la vida sería absurda. Es que necesitamos a la muerte. Lo que no necesitamos, pero es inevitable, es la enfermedad y el sufrimiento. Entonces surgen respuestas como, bueno, si la vida vale menos que cero para mí, pues voy a adelantar la muerte, la voy a convocar. Y la muerte voluntaria es una especie de venganza contra la parca, porque es que tú te ríes de la muerte porque para ti la muerte es una buena noticia, es una liberación. Claro, ¿en qué situación tienes que estar para que sea una liberación? Esa es la otra parte. Pero una vez que lo has afrontado, pues la muerte para ti es algo que estás esperando y tú la convocas cuando tú quieres. Esto es la novedad, y esto lo que hace es que acaba con el tabú, ¿no? Porque ya se habla, ¿no? Se menciona, bueno, pues todos algún día moriremos y lo que queremos es llegar a viejos, sanos y morir bien. Pues suscita un enorme debate, estoy viendo la reacción de la gente, es muy, muy intensa. Este es un asunto que, desde luego, está más en el debate público que en el debate político, lo cual es verdaderamente llamativo, ¿no? Es verdaderamente sorprendente. Y también, claro, hacías referencia tú con esas estadísticas. Fernando Marín, presidente de Derecho a Morir Dignamente, Madrid, muchísimas gracias, Fernando, que además resulta que eres mecenas del programa. Estoy alucinando en colores, o sea... Sí, esto es la resistencia hace mucho tiempo. Joder, sí. Pues no sabes cómo te lo agradecemos. Mira, así aprovecho y te lo puedo agradecer personalmente y por ayudar a que este proyecto salga adelante, Fernando, y desde luego desde una actividad tan digna, tan honrosa como la que lleváis adelante en vuestra asociación. Fernando, un abrazo muy fuerte, cuídate mucho. Pues enhorabuena, seguiremos buscando espacios de libertad. Un abrazo. Un abrazo. Buenos días, Fernando María. Buenos días, Resistencia. Quería comentarte una cosa un poquito distinta del tema actual. A ver. Pero como te gusta tanto miedo, uso de la palabra correctamente, las frases correctas, cosas como el femenino plural, que me parece estupendo, quería llamar la atención una frase que decimos mucho en Europa, es ¿cómo es posible que en un país europeo, bla, 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 un país europeo que provocó las matanzas más grandes del siglo XX... por ejemplo, un país europeo que la base de su riqueza es el expolio a otros países, por ejemplo, un país europeo que en cuanto hay cualquier problema mínimo en sus tierras comparado con lo que ocurre en otras zonas, cierra las fronteras, deja morir a gente en el mar,
un país europeo como nosotros, que fomentamos dictaduras en un montón de otros países, a ver, un poquito de humildad. Me parece que nos pasa un poco que tenemos un ego muy hinchado. Y ser europeo, hombre, no está mal, pero no es la panacea del mundo, ni somos los mejores, ni somos los más listos, ni los más cultos, ni nada de eso. Así que simplemente quería decirlo eso como anexo a cosas que suele decir de vez en cuando y que estaba escuchando el programa y me he acordado de eso. Venga, un abrazo. La audiencia es soberana y sabia, y tienes mucha razón, Manuel, desde Taiwán. Tienes mucha razón, es verdad. Yo me reconozco absolutamente en el eurocentrismo este, como si lo más evolucionado, como si la forma de ver la vida más adecuada, más conveniente, fuera la europea, cuando en Europa se han vivido los grandes dramas, horrores inmensos de una dimensión gigantesca. Es verdad, ¿no? Pero sí hay países de los que podemos obtener ciertas referencias, ¿no? Cuando hablábamos, por ejemplo, sobre la eutanasia, ¿no? Y la forma en la que podríamos buscar un espejo en el que mirarnos. Bueno, es verdad que no todo es para felicitarnos, no todo es para celebrarlo, pero bueno, tampoco por no fustigarnos todo el rato, que yo ya sabes que soy muy de eso y me dejo llevar rápidamente hacia la fustigación. Pero vamos, tienes mucha razón, ¿eh? Acepto la crítica y trataré ahora de ser menos eurocentrista. Mary, que te veo muy silenciosa. No, estaba aquí recogiendo vuestras noticias. Pero te veo aparte ahí... de que me ha dejado... Es que el tema de muerte digna, que él... Bueno, de hecho, ha criticado ese término, ¿no? El tema de la eutanasia es un tema que siempre he pensado en él. Cuando tú tienes a un familiar tuyo muy cercano que le ha pasado esto y que él mismo te ha dicho, me quiero morir porque estoy sufriendo, es algo que es un sufrimiento para él y también incluso para la familia, para los que están a su lado, porque ven que él no puede cumplir su último deseo. Yo entiendo que, bueno, pues a nivel burocrático, pues en el caso de Ciudadanos y PSOE, pues han aludido a temas pues como que, pues bueno, que no hay que hacerlo tan radicalmente, pero el problema es que la eutanasia deje ya de lado de ser un debate en el Congreso y sigamos igual, porque la gente sigue muriendo y la gente sigue sufriendo. Entonces no podemos depender de en qué comunidad autónoma estemos, porque la gente sigue muriendo y sigue sufriendo, y eso es intolerable. Cuando la Comunidad de Madrid inició la persecución del doctor Montes, ¿no?, acusándolo de ser casi como un doctor Kevorkian, ¿no?, que se dedicaba a asesinar ancianitos en la Seguridad Social, que también era una de estas campañas del PP contra la sanidad que gestionaba públicamente para asustar a la gente y que se fuera a hacer un seguro privado. Seguro que ya tienen unos 11 millones de españoles, leí el otro día, ¿no? Pues hubo mucha gente o muchos médicos que soltaron los mandos de las sedaciones, ¿no?, y no se atrevieron a practicarlas por miedo a que, a través de una denuncia anónima, como fue su caso, pudieran acabar con su carrera profesional, ¿no? Mis dos padres murieron sedados, de lo cual me alegro inmensamente de no haberles visto sufrir, y aunque entiendo que uno intenta pensar en ese momento, ¿no?, y es hasta difícil llegar con la razón, ¿no?, a cómo puede ser el sentirte en un instante así que no puedes más, pero como decía antes Fernando, yo creo que necesitamos educarnos en la muerte, ¿no? A mí me sorprendió mucho hace bastantes años cuando fui a una ciudad inglesa unos meses, a Bournemouth, y el cementerio era un lugar de paso habitual, ¿no? Pues, o sea, la gente pasaba para ir a clase, para sí, trabajar, y a mí cuando puse el primer pie en un camino que cruzaba por el medio del cementerio, que era una acera, pues me impresionó, ¿no? Venía con toda mi cultura de aquí y digo, uy, fue una cosa así complicada, pero aquí nos dedicamos a ponerle muros a la muerte, a poner los cementerios fuera de las poblaciones, quiero decir, a esconderla permanentemente, ¿no? Y como ha dicho él, yo recuerdo el funeral de mi abuelo, pues estaba en casa, en una cama, con cuatro velas, la gente del pueblo venía allí y yo, que tenía entonces pues 12 años, lo viví con una tremenda intensidad, ¿no? Pero yo creo que es muy sano mentalmente, ¿no? Ver sufrir a alguien a quien uno quiere es uno de los peores castigos, sabiendo además que existen mecanismos, que existen herramientas y que solo por la exigencia ajena de una suerte de cultura oscurantista, porque luego encima provoca una preocupación. Yo lo he visto con familiares, con amigos. A ver, es evidente que la muerte nunca puede ser una fiesta y una celebración, porque dejar de ver a alguien a quien quiere siempre es un drama. Pero dentro de eso,
es absolutamente vergonzoso. Y luego la cultura esta de la muerte a la que te referías, ¿no? De los cementerios. Bueno, yo tenía una compañera en la universidad que no, que se iba con su novio a un cementerio, que decía que era un sitio súper No cuentes tranquilo. Aquí, Fernando. Bueno, pero es verdad, oye, la vida. A mí, sin embargo, siempre me pareció una metáfora muy, muy singular de la vida y las cosas. Y hay que empezar a desdramatizar y además con un cierto grado de provocación, porque si no lo hacemos, entonces es que sí que no hay vuelta atrás, ¿no? Y dice, no, ya la oscurantez y el drama ya se lo dejo a otros, ¿no? Luego es verdad cómo se vive la diferencia entre cómo se vive la muerte en según qué sitios, ¿no? Donde vives. No es lo mismo tampoco en una gran ciudad que en un pueblo pequeño, por ejemplo, donde supone una suerte de proceso en el que tiene que asistir todo el pueblo. Todo eso es muy significativo, ¿no? Y nos revela muchas cosas de nosotros mismos, ¿no? Pero el otro día estábamos hablando aquí con María, ¿no? De cómo son los funerales, por ejemplo, ¿no? Y yo, los últimos a los que he ido, en los que la gente, bueno, pues aquí se ha dejado ese espacio totalmente a que campe en él la Iglesia Católica, ¿no? Y gente que no es creyente, pues no tiene un rito alternativo al que asistir, ¿no? Ese ha sido el error probablemente de la izquierda, ¿no? Ofrecer, porque de la misma manera que el catolicismo absorbió todo tipo de ritos paganos y los sacralizó, los reconvirtió, porque la muerte hay que celebrarla. No celebrarla en términos festivos, pero hay que asumir la existencia del cambio que va a suponer a partir de eso. Y hay que visualizarla. Y por eso es muy importante el luto. Y el luto existe no a través de la religión. Existe como una conducta humana de necesidad de hacer ese luto. Juan Diego Botto nos contaba un día que él estuvo viendo, claro, sabéis que Juan Diego Botto, yo creo que los oyentes del programa ya conocen esta historia, pero a Juan Diego Botto su padre fue desaparecido por la dictadura argentina. Fue secuestrado y no se sabe, probablemente asesinado, se intuyen en las circunstancias en las que esto ocurrió, ¿no? Lo cual provocó que su madre tuviera que coger a los niños y marcharse a vivir a otro país y marcharse al exilio. Os podéis imaginar, no solamente por el drama que pasó su madre, por el propio drama que pasó Juan Diego Botto, que siendo niño le sustrayeron a su padre. Y Juan Diego Botto me decía un día, incluso siendo adolescente, cada vez que doblaba una esquina, creía que mi padre se iba a cruzar conmigo. Cada vez que giraba una calle, pensaba que iba a salir de la calle a saludarme. Es decir, el luto, la certificación de que ese familiar se ha marchado para siempre, y esto lo saben perfectamente quienes han vivido grandes accidentes, grandes catástrofes, o el luto tiene que existir, es necesario, pero no tiene por qué ser religioso, puede ser pagano y puede tener connotaciones, pero se necesitarían ritos. Y la izquierda, por cuestionar, por criticar los ritos religiosos, no ha sido capaz de sustituirlos. Tenía que haber hecho celebraciones como ha pasado con las bodas homosexuales, ahí sí hemos visto que hay una suerte de sustitución de rito, ¿no? Y le ha dado el espacio a la gente para declarar públicamente que a partir de ahora quieren iniciar una vida juntos. Pero en los funerales, en los nacimientos, en todo esto, hay muy poco rito, ¿no? Mira, dice la Chimol, dice, en México sí que la muerte es diferente, se celebra y en los sepelios hay hasta mariachis y tequila. Claro, claro. Hay muchas, bueno, si sales fuera de España seguramente encuentres muchos otro tipo de ritos, ¿no? La Santa Muerte en México. Bueno, aquí tenemos, hablabas antes del duelo, ¿no? Yo tuve un abuelo desaparecido, ¿no? Y yo hice una entrevista muy bonita para un libro que se llamaba Ciudadanos de Babel, entre Juan Diego Botto, cuando él no sabía casi nada de su padre, hablo de lo que le había ocurrido, realmente, que ahora ya por algunos testimonios conoce más cosas, ¿no? Pero él contaba cómo no fue consciente o no asimiló esa muerte hasta que vio el nombre de su padre en una lista de la Comisión Nacional de Desaparecidos, la CONADEP en Argentina, y cuando lo leyó ahí fue como el momento en que aflojó toda esa tensión, ¿no? Y es fundamental. Yo recuerdo cuando fue la gran tragedia en Haití hace unos años, que enterraron a miles de personas, pues con excavadoras prácticamente, ¿no? Pero miles y miles en fosas comunes. Después llegaron a Haití organizaciones no gubernamentales que lo que se dedicaban era hacer funerales individuales, ¿no? Porque precisamente tanto en la tradición de la religión haitiana, ¿no? Cosas tan mezcladas como el vudú y cosas tan intensas donde la muerte representa, tiene tanto poder, ¿no? O la muerte mal cerrada. Y entonces hubo ONGs que precisamente se dedicaron a hacer durante meses funerales individuales, porque según la tradición haitiana, si una familia no entierra bien a una persona, le deja el hueco, digamos, de ese desaparecido al siguiente que nazca, ¿no? Y entonces le da como ese espacio de personalidad y al final son cosas, son miembros muertos, miembros fantasma, ¿no?
Y vamos, yo en el caso de los desaparecidos de la dictadura, pues lo ves mucho, gente que tiene 90 años y que en el momento de exhumar a su padre lo está viviendo como si hubiera sido ayer, ¿no? Y te está diciendo, bueno, es que igual yo llevo en tratamiento por una depresión desde hace 7 años y realmente debería haber estado en ese tratamiento a los 7 años, ¿no? Entonces, todo ese mundo, ¿no?, en el que es tan difícil pensar, ¿no?, pues esos espacios donde nos cuesta pensar son donde precisamente a veces tenemos que dirigirnos, ¿no? Y la izquierda, como decías, en España ha sido muy partitocéntrica y se ha dedicado muy poco a construir una vida diferente, ¿no?, modos de vida diferentes. Y a mí me da mucha pena cuando voy a uno de estos funerales que hay silencio, es todo silencio de la gente que necesita expresar una despedida. Habla un sacerdote y ahí se acaba todo. Y mientras le están enterrando hay un silencio ahí donde no hay ni dolor, ni muestras de cariño, ni es una especie de impotencia, ¿no? Y precisamente a partir de esa impotencia habría que construir un puente para que la gente sea capaz de expresar otra cosa. Sobre todo porque yo esto lo debatía el otro día con mi padre, ¿no? Porque es un tema que se suele debatir. Y sí que es verdad que si no eres creyente, o sea, si no estás de acuerdo, ¿no?, con ese rito religioso, te parece extraño porque ves a un cura, ¿no?, que no conoce a la persona fallecida en muchos casos, hablando de ella cuando realmente no le conoce, y la gente que realmente la conocía, que la quiere recordar, y que la quiere recordar también con cierta alegría, porque era una buena persona para todos, pues muchas veces ni siquiera hablan de ella. Y es algo extraño, ¿no? Porque empieza a hablar de una serie de valores de una persona que ni siquiera conocen. Y estuvimos hablando un poco de esos ritos, ¿no? Y él me decía, pues mira, a mí me encantaría una canción de Serrat y una canción de Sabina, ¿no? Y me comentaba justamente esto. La muerte, la vida, el futuro, las esperanzas y el sosiego, ¿no? También el derecho al sosiego, el derecho a tener la conciencia tranquila y preparada. Yo recuerdo cuando me dieron la noticia de la enfermedad, el primer gran susto que uno se lleva en su vida y que pues os podéis imaginar el impacto que eso causa, porque además generalmente estas noticias no se producen en una habitación fría con 2 tubos de neón encima y un señor al que no conoces delante que te está contando lo que te viene por delante, ¿no? Y yo estuve muy tranquilo durante unos días hasta que un día me senté a hacer un testamento, que nunca se me había ocurrido que a mi edad iba a tener hecho un testamento, y de pronto dejé ordenadas las cosas. Y dejé dichas las cosas. Luego ya dices, bueno, veas, cuando no esté ella, que se haga lo que quiera, pero dejé ordenadas las cosas. Y qué tranquilidad, es decir, qué poco se nos enseña a convivir con el desasosiego, con la incertidumbre y a afrontarlo desde una forma adulta, y qué poco se nos enseña, ¿no? Y cuánto se nos enseña a vivir en la angustia, en el silencio, en no poder hablar. Esto mismo que decías, Emilio, sobre expresar, ¿no? Es que en cierta forma lo que te está diciendo el contexto es, no, guarda respeto a esta situación, lleva el sufrimiento tú por dentro, que es la peor forma de llevar el sufrimiento, llevarla encerrada y no poderlo compartir con nadie, ¿no? Esto es una cosa verdaderamente brutal. Dice un cachondo, dice, testamento de Fernando, dejo todas mis deudas a Gabilondo. A la cadena SER, le voy a dejar ahí estas botellas de vino que tengo aquí. No, pero bueno, hoy es la vida. Perdón. Yo quería hacer un comentario para el oyente que ha dejado antes el mensaje, que es una serie que hizo el Joe Glass, muy divertida, a finales de los años 80, después de nuestra gloriosa entrada en la Unión Europea, el enero del año 1986, pues ellos hicieron una serie de sketch, ¿no?, que se llamaban, eran programas de media hora, se llamaban Ya Semos Europeos, que están por las redes, ¿no?, y que precisamente hacían bastantes chistes, ¿no?, de cómo era nuestra realidad, y ahora de repente es como si nos hubieran quitado la boina y fuéramos políglotas y supermodernos, ¿no? Y realmente cambiar la identidad de un país no se hace, cuesta bastante tiempo, ¿no?, modelar la personalidad de un país. Y no se hace como ha habido aquí, pues hemos hecho un cambio por fuera, pero muchas veces el cambio ha sido más estético que ético. Bueno, vamos a escuchar a la agenda cafetera, con la Mary. Pasamos de, bueno, veníamos del sosiego, no veníamos tampoco del ruido, pero explícalo, porque hay que explicarlo.
Emilio no la entiende. Claro. Pasamos del ruido que generan los medios de comunicación, escuchamos las voces, los debates, el yihadismo, a Maruenda. Pasamos del ruido al sosiego, de la agenda setting que marcan los grandes medios de comunicación, los grandes de los medios de comunicación, al sosiego. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Y la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y, por tanto, yo creo... ¡No, hombre, no! ¡No eres instructora! ¡No, hombre, no! ¡Es que no tienes ni idea! El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería, no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. ¿Puedo decirlo, Emilio? ¿Te parece bien o te parece un poco de movie escolar? Habla, pueblo, habla. Han bautizado a Emilio en Twitter como Gandalf. Nuestro Gandalf. Va a ser nuestro Gandalf. No tengo palabras. Podría haber sido peor. Pues mira, sí. El otro día... Saruman. El otro día me decía mi Miguel que... Me decía Miguel que Emilio había... Has dicho mi Miguel. No, manténlo, me había dicho a mí. Gusta. Me había dicho... No digo... No, yo no hablo así. Bueno, no me gusta poseer cosas. No, me dijo, dice, pues Emilio, dice, la verdad que se ha incluido muy bien porque además tiene mucha sabiduría. Entonces le dije, digo, joder, digo, ¿cómo me dejas a mí? Bueno, esta es la agenda cafetera, sí. Donde ya sabéis, y yo Frodo, dicen unos, hombre, esto se está poniendo bonito, esto, y la Mary, ¿qué personaje le toca? El del anillo, ¿cómo se llamaba? Arwen. Espera. Ella es Arwen, una elfa buena. Elfa buena, no sé, yo, va por momentos, o sea, si la ves montada, bueno... Que no, que yo conduzco bien. Bueno, más buena que María Dolores de Cospedales. Eso sí, eso sí. Bueno, la agenda cafetera, que es la agenda a través de la cual vosotros sabéis que ponemos el foco en noticias sobre las que queréis que nos detengamos y que paremos y comentemos, Mary. Empezamos con una noticia que incluye a Isabela, que es su cumpleaños, así que empezamos con ella, la cafetera. Hombre, Claro que sí, es una noticia importante para la comunidad cafetera. Oye, pues hoy es su cumpleaños, un besazo, Isabela. Muchísimas gracias por enviar noticias, además. Así que Isabel abre la agenda de la cafetera con la que empezamos con el Día Mundial del Agua, que es hoy. Y Johnny Congo nos ha enviado un tuit de Juan López Uralde que dice: tenemos una multa pendiente de la Unión Europea por insuficiente depuración de aguas residuales. Resulta que en España se arrojan a ríos, mareas y embalses kilómetros cúbicos de aguas residuales cada año sin someterlas a ningún tratamiento. Esto supone, dicen, que existen casi 1,5 millones de españoles que no disfrutan de aguas tratadas adecuadamente. Por esto, tenemos 4 expedientes abiertos de Bruselas con una multa de 46 millones de euros pendientes por no tratar el agua residual en 17 ciudades y urbanizaciones españolas. Siguiendo con este tema, Joan nos ha enviado una información de que Tarrasa se convirtió en el nuevo frente de la guerra por la municipalización del agua catalana y nos hemos ido a una información del periódico de Cataluña que advertía de que Barcelona inició a finales de noviembre pasado el camino que se antoja largo hacia la municipalización de la gestión del agua. Dice, son muchos los problemas con los que se encuentran los ayuntamientos que, como el de Tarrasa, se proponen acabar con la gestión privada de un servicio como es el del agua, que en grandes ciudades como Berlín o París ya están en manos de la administración pública. De hecho, este martes, durante una jornada, se presentaron las bases para la gestión del ciclo urbano del agua, una serie de principios acordados por entidades sociales, operadores públicos y ayuntamientos, entre los que se encuentran la ya citada Tarrasa, Sabadell, Cerdañola, Badalona, Valladolid, A Coruña, Valencia y Zaragoza,
entre otros municipios. Y si nos vamos al hospital de Ramón y Cajal, el Hospital Ramón y Cajal, enfermeros Alesa, Harley Yusful, Irene Márquez y muchos de vosotros nos habéis recordado que trabajadores y pacientes se van a encerrar hoy en el Hospital Ramón y Cajal contra los recortes. El encierro comenzará esta mañana y lo que denuncian es la falta de mantenimiento del centro, la disminución del presupuesto pese al incremento de población atendida y la merma de la plantilla, dicen. Además, en los últimos 6 años han perdido 488 puestos de trabajo, 468 camas, 2 UCI postquirúrgicas y la unidad de hospitalización de endocrinología. Y la lista de espera, dicen, la lista de espera quirúrgica ya supera los 7.000 pacientes aguardando una intervención. Sobre el tema sanitario, Juan Oliver nos ha enviado la información de que titulaba «Los recortes de Feijóo dejan sin empleo a centenares de especialistas en dependencia». Según explica el periodista Juan Oliver en público.es, dice, les dijeron que tendrían trabajo asegurado y muchos se lo creyeron cuando en el año 2011 el Ministerio de Educación creó la titulación de técnico en atención a personas en situación de dependencia, un ciclo de formación profesional, pero los recortes en el gasto de atención a dependientes han hecho de su título, dice, un papel mojado y además el número de personas en Galicia en una situación similar crece año a año porque los cursos se siguen impartiendo, sin embargo no consiguen un trabajo porque no les dan ningún tipo de oferta pública. Esta es la situación que además lo llevarán al Congreso de los Diputados. Y siguiendo en Galicia, Ángel Trianero nos habla de algo que además también se comentó en el programa del Intermedio de La Sexta, y es que él nos habla del expediente a la familia de Franco, porque la Xunta ha expedientado a la familia Franco por burlarse de la ley e impedir que pueda visitarse el Pazo de Meirás. Se constató que el sistema de acceso a las visitas mediante el teléfono y el correo electrónico se están incumpliendo y esto es lo que explicaba en declaraciones a los medios el vicepresidente gallego. Como digo, esta información la estuvieron investigando en el intermedio y ahora la Xunta ha respondido de esta manera. Y sobre esto mismo, y además le preguntaremos también a Emilio, Alicia Marea nos ha enviado la información de que la Fiscalía no ve delito en la burla de Rafael Hernando a las víctimas del franquismo. Lo dice público.es y también, como digo, nos lo dijo Emilio, pues se presentó, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica denunció ante la Fiscalía General del Estado las declaraciones de Hernando, que dijo que esto de estar todos los días con los muertos para arriba y para abajo es el entretenimiento de algunos. ¿Qué es esto? Cuéntanos, danos detalles, Emilio. Bueno, hay un artículo del Código Penal, el artículo 510, que habla de este tipo de agresiones verbales a colectivos por su ideología, por su género, etcétera, etcétera, y bueno, la asociación presentó una queja ante la Fiscalía por si podía haber una vulneración de ese artículo, que tiene el agravante además de que es el portavoz del principal grupo político del Congreso de los Diputados, ¿no? Y la respuesta de la Fiscalía, la misma Fiscalía que actúa contra un chiste sobre Carrero Blanco, pues decide que el hecho de que un diputado esté humillando, tratando de humillar a personas que lo único que quieren es sacar a su padre o a su abuelo de una cuneta y llevarlo a un sitio digno, pues no ha visto ahí ningún tipo de vulneración, ¿no? Lo cual, bueno, pues deja en evidencia, ¿no?, la correspondencia o la afinidad entre la actuación de la Fiscalía General del Estado y el Gobierno, ¿no? Porque parece que solo se persiguen comentarios que molestan a la línea política del Partido Popular, ¿no? Y si ya me pusiera así como muy echado al monte, diría que solo se persiguen los tuits que molestarían a Franco, ¿no? Bueno, igual Rafael Hernando tiene que poner un tuit con esto, ¿no? Para que bueno, lo investiguen. Si, igual si fuera así, lo que pasa que es muy triste, ¿no? Además, sobre todo más allá de que hubiera vulnerado en un artículo, es muy triste, ¿no?, que haya en un Congreso los diputados de una democracia un diputado que trate de ofender a gente que ni le ha hecho nada a él ni le ha hecho nada a este país, ¿no? Y que ni siquiera haya aprobado primero de básica de derechos humanos, porque si tuviera unos mínimos fundamentos de derechos humanos, pues no haría eso. Bueno, un poquito de sensibilidad, ¿no? Porque no hay como acercarse a algunas de las exhumaciones que lleváis a cabo para darse cuenta del enorme dolor, el enorme sufrimiento que hay en un montón de familias, en un montón de personas que han estado durante años buscando a sus familiares que de pronto tienen la oportunidad de recuperarlos, de honrarlos, enterrarlos dignamente en un cementerio. Mucha gente que ya está cerca de morir y que vio cómo mataban a su hermano, que lo puede encontrar ahora, y estas palabras caen como auténticos martirio para gente que no merece absolutamente, en absoluto, semejante frialdad, ¿no? Es como terrorífico solo la falta de sensibilidad, más allá de que además pueda ser o no constitutiva de delito.
es una, yo digo, es una cuestión de derechos humanos que no dependen del carnet político que tenga nadie en el bolsillo. Quiero decir, el derecho a una sepultura digna es absolutamente universal, ¿no? Y es universal y hay que protegerlo para quienes piensan como tú, para quienes no piensan como tú, o para quienes han atacado incluso la integridad física, ¿no?, de algunas personas. Lo triste es que tenemos un gobierno que hace una discriminación, ¿no? Decide que hay unas víctimas que hay que proteger, ¿no?, y a las que hay que ayudar, y hay otras a las que incluso se les puede insultar, ¿no? Y eso es, bueno, pues una especie de cultura predemocrática, ¿no? Muchas veces, además, con este tema se hace ruido, la guerra, los dos bandos, no sé qué, y lo que hay que hacer es apartar toda esa bronca política y ayudar a la gente, ¿no? Que a veces uno hace todo ese ruido, ¿no?, como hablábamos antes del ruido, que empiezo a entender, pero a veces se hace mucho ruido para no permitir que la gente piense, ¿no? Y eso es, en el escenario de la política española, pues el ruido es algo muy determinante también, además del miedo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es escuchar a estas personas. A mí me da igual su ideología. Yo tengo un abuelo republicano, una cuneta, pero me da igual la ideología. Uno no puede negarle la ayuda a alguien para algo tan básico, que si uno visita Tapuerca, allí le enseñarán al señor Rafael Hernando que desde hace 300.000 años, en esta península, que su partido llama España desde cuando no existía, pero en esta península los enterramientos se hacen con cariño. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. La verdad es que os estaba escuchando, Emilio, María, y este viaje, esta aventura de La Cafetera es un auténtico privilegio poder hacerlo a vuestro lado. Es una auténtica maravilla que nos hayamos encontrado los tres y que coincida, que se haya dado esta... Porque además veo los comentarios de los oyentes y está... ¿Qué te pasa? Me estaba recordando a Leire Pagín cuando habló de la coincidencia cósmica de Zapatero y Barack Obama gobernando. Vamos a ver, en el mismo momento en el universo. Me estoy poniendo Emilio, poético. ¿Qué español es esto? No, ¿sabes lo que le ha pasado? Mira, es verdad. Mary es más sensible, es una persona más sensible. Pero Emilio oculta su sensibilidad detrás de una coraza, y entonces, mientras que es capaz de empatizar de una manera absolutamente humana y profunda con los demás, consigo mismo se viene abajo, Emilio, te quiero, no pasa nada, Emilio, te quiero, es bonito decir esto, es bonito, no pasa nada, el amor es bonito, Emilio, está bien, yo te tengo cariño, no es malo. Y es verdad, se ha dado, lo siento, Emilio, pero se ha dado esa confabulación planetaria, se ha dado en este programa, se ha juntado un montón de gente alrededor del mismo, un montón de oyentes que compartimos esperanzas, que compartimos formas de entender la vida, y que se ha configurado una enorme, gigantesca familia aquí en Sherwood, donde se ocultan los proscritos, donde la gente viene con algunos con muchos dramas que luego nos escriben por privado. En este programa que ya lleva tres años. tres años llevamos para cuatro. Si además, bueno, os podéis creer, os lo tengo que contar. Un oyente, a ver, es que no voy a poder encontrar el nombre a tiempo real, pero nos ha enviado una aplicación hecha para que sepamos cuánto llevamos emitiendo y solo hay que poner el día que empezamos y el día en el que estamos. Pero en este tiempo hemos conseguido de verdad que se forme una gran familia y nos han pasado muchas cosas. Aquí juntos hemos vivido la enfermedad, hemos vivido el dolor, el sufrimiento, el cariño, las esperanzas, las grandes noticias, las más divertidas, las más tristes. Y esto es muy importante, por eso lo digo, y lo digo de verdad desde la honradez y desde el respeto de Emilio y María, que encontraros es una absoluta maravilla, igual que a Ayla, a Hardy Useful, que tiene un asunto no resuelto musical, pero que es también muy cariñoso cuando se pone y cuando quita esa coraza. Dice, me siento representado con Emilio Silva cuando pega esos zascas. No me seas insensible, Emilio, porque entonces tengo que contar intimidades tuyas que conozco, como que escribes poesía.
Pero eso que tiene que ver. Eso te hace sensible. Ahora no vengas aquí con tu coraza de guerrero fuerte de la tribu. Esto, pues cada uno tiene lo que tiene, señor Gandalf. Bueno, yo creo que para empezar voy a decir, y eso que casi me sonroja, pero me parto de la risa a la vez, que las casualidades no existen, ¿no? Cuando uno en la vida toma decisiones y se va encontrando con gente, bueno, pues es porque estaba ahí, ¿no? Dispuesto a hacerlo. Yo creo que, bueno, y por lo que veo en los comentarios de la resistencia, pues es gente que quiere algo tan sencillo como un país decente, ¿no? Y digamos que parte de este discurso tiene que ver con eso, ¿no? Yo muchas veces pienso, por ejemplo, cuando veo todos estos robos, la corrupción, pienso en mis padres, ¿no? Que jamás mi padre hubieran pasado hambre para no tocar, por no tocar algo que no fuera suyo. O sea, eran así, estaban así educados, ¿no? Como mucha gente en este país, mucha gente que tuvo que emigrar en los años 50 y 60 para poder darles a sus hijos escuelas, para poder darles un trozo de pan. Y yo creo que ese es el espíritu que nosotros queremos ver en la vida pública, ¿no? Ese trabajo por sacar a la gente adelante, a la gente en general, a la gente que lo necesita, ¿no? Y no ver todo el día, como estamos viendo, pues gente que lo único que hace es llenarse los bolsillos. Por cierto, me ha parecido ver pasando a Rajoy corriendo hacia el Congreso para gritar que esta multa de la Unión Europea por el agua no se puede consentir porque hay que acatar todas las normas europeas como la de los estibadores, ¿no? El problema es la hipocresía política de este país y lo que yo creo que no va a dejar que sigamos avanzando y que como dice Ciudadanos, que quiere ¿cómo es? Un país en el que no haya bandos, que tengamos paz, ¿no? En Adolfo Suárez, pues yo creo que para llegar a eso, ¿no? Para que no haya bandos, para que realmente vayan todos hacia un objetivo que es el bienestar social de este país, tendremos que dejarnos de esa guerra de bandos que sigue estando, porque alguien tendrá una serie de prejuicios para no condenar al franquismo y para no condenar una serie de cosas, ¿no? Y no tener esa hipocresía de que, bueno, para unas cosas voto que sí y otras para otras que no, ¿no? Un país decente. Y es verdad, eso es lo que hace falta, un poco de decencia también alrededor, sabiéndonos que somos humanos y que en fin, que no todo es ni tan fácil ni tan sencillo, pero tenemos que tener aspiraciones comunes y luchar por estas. Juan, nos deja un mensaje. ¿Cómo es posible que tenemos multas de la Unión Europea sin pagar? Otro que ha visto a Rajoy corriendo. Y Obdemurian. Buenos días, Resistencia. Me gustaría que prestásemos un poco de atención a lo que denuncia la plataforma ciudadana Pacto por el Mar Menor, referente al estado de salud de esta laguna salada. El Mar Menor está sufriendo un proceso de eutrofización excesiva derivado de los aportes de nitrógeno de vertidos ilegales de la actividad agrícola del campo de Cartagena. Esta eutrofización, este verdín, opaca las aguas antaño nítidas del Mar Menor e impide que la luz solar alcance la pradera submarina. Bueno, en esto ha habido un enorme debate, es verdad. Las organizaciones ecologistas han puesto el grito en el cielo. El Mar Menor, que era un espacio maravilloso antes de que llegase el ser humano con su capacidad destructiva y constructora, y lo han degradado hasta unos límites absolutamente vergonzosos. Y mira que ha habido denuncias y ahora, efectivamente, ha sido tomado por unas... En fin, es una cosa vergonzosa. Pero mira que hay alertas internacionales, ¿eh? Y nadie hace nada. Hola, os estoy escuchando y respecto a lo que estáis diciendo ahora de las ceremonias, de no poder despedir a una persona de una manera que no sea religiosa, aquí en España yo conozco, bueno, lo conozco no personalmente, pero sí conozco a una chica en Mallorca que a raíz de la muerte de su madre, ella fue consciente de que su madre hubiera necesitado una despedida, otro tipo de ceremonia, y entonces ella se dedica a hacer ceremonias no religiosas. En los tanatorios, se pone de acuerdo con los familiares, le cuentan cómo era la persona, la música que le gustaba, lo que les gustaría hacer, y personaliza un poquito, bueno, un poquito bastante las ceremonias. Y es el único caso que conozco. Es en Mallorca y es una bloguera. Yo la conozco a través de internet porque la sigo. Y es curioso, es la primera vez en mi vida que yo lo había oído que pasaba eso aquí. Y bueno, quería que lo supierais, quería compartirlo con vosotros. Pues mira, nos gusta mucho. Danos indicaciones porque trataremos de hablar con ella. Nos gusta mucho escuchar iniciativas así y formas de entender la vida. Nos gusta mucho esto que nos revelas. Bueno, nos vamos a marchar. Quiero antes de nada dar las gracias a quienes se han incorporado como mecenas. Necesitamos apoyo
para que este programa siga creciendo, porque podemos hacer cosas muy grandes, podemos hacer cosas muy importantes. Ya están sucediendo cosas cada día en la cafetera y podemos hacer que ocurran más. Y para eso necesitamos respaldo y necesitamos ayuda. Así que quiero dar las gracias a Javier, que se ha incorporado como mecenas. Quiero dar las gracias a Teresa, que se ha incorporado también como mecenas. A José Luis, quiero dar las gracias. A Alberto. Espero no dejarme a ninguna persona, porque intento ser muy atento también a las personas que nos escriben mensajes y nos lo dicen Ramón Masdeu, que me dice, oye, necesito ver cómo se accede, cómo se arregla esto. Ahora te contesto por privado, porque yo voy recibiendo uno a uno a los mecenas, o sea que ahora lo miramos. Pero en todo caso, de verdad, muchísimas gracias por vuestra confianza, por vuestra ayuda y por compartir este objeto, este proyecto común. A todos y cada uno de los que están escuchando este programa en este momento infinito de Córdoba, a Canita Reyes, Yana Benítez, tantas y tantas buenas personas que se juntan en torno a una taza de café por las mañanas, sin importar de dónde viene uno, ni qué traía en la mochila. Si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás sola. Buenos días, maese. Oh, una cosa da. Que me repele bastante miedo es cuando parece que tengas que ir a la misa por algún fallecido y que si no vas eres un bicho raro. Bueno, como así suele suceder. Esto no me importa. Pero lo que sí que me da bastante agonía es el proceso por el cual se convierte en una especie de ir a fichar, en el cual todo el mundo parece que vaya a ver si has venido o no has venido, incluso qué galas llevas puestas. En fin, bueno, por cierto, un programa estupendo y Emilio Silva es la leche. ¡Hala, guapo! Ah, bien, vale. Sintonizo con la primera parte del mensaje, menudo tiarro, pero te veo un poco... Tienes que ir allí bien a trabajar, empezando el día con alegría. No importa lo que opines tú. Dime, Emilio. No, lo de el juicio de hoy de la tuitera, ¿no?, a Carrero Blanco, pues a ver qué pasa. Yo voy a contar otra batallita ya para despedirme. Yo nací en Navarra y yo recuerdo en Pamplona, a finales de los 70, toda la Plaza del Castillo llena de gente y cantaban una canción que era muy popular entonces, que era Voló, voló, Carrero voló, y la gente manteaba personas, tiraba abrigos, chaquetas al aire, quiero decir, como una expresión de liberación, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver si llega la cordura a la audiencia nacional, ¿no? Mira, hay un oyente de este programa que acaba de tuitear un GIF en el que aparece un coche volando y alguien agarraba al volante del coche pero con las piernas fuera, como si estuviera a punto de caerse del coche. Y dice en el texto, ¿la ley Mordaza afecta también a los chistes que se piensan pero no se escriben? Con esta imagen. La voy a retuitear. No sé qué puede pasar. Pero es verdaderamente simbólico. Ya sería cachondo que por esta imagen, que no dice nada, que no alude a nada, que no significa nada... Bueno, en este país cualquier cosa se puede esperar, así que... Bueno, yo estoy convencida de que hacen las búsquedas con Carrero Blanco, ¿no? Bueno, vaya usted a saber. Yo no creo ni que el que esté tomando estas decisiones sepa lo que es una búsqueda en Internet. Pero vamos, porque creo que desde el Cromañón todavía no han llegado a esto. Pero bueno, señoras y señores, muchísimas gracias de verdad, de corazón. Mañana nos volvemos a escuchar. Muchas gracias por vuestro apoyo y muchas gracias a todos por vuestra compañía. Adiós, María, Emilio. Gracias. Adiós a todos. Hasta mañana. Diferente y llena de noticias y de blues. Es medio clandestina, el secreto lo guardas tú. Puedes seguirnos en las redes o en radiocable.com. Comentamos las noticias con el aroma de un café. Todas las mañanas conecta y opina tú también. En la cafetera tú puedes seguir siempre informando Fernando Berlín a través de las redes radiocable.com. La radio diferente, ¿quién opina? Eres tú, eres tú. En la cafetera con Fernando Berlín. Cafetera con Fernando Berlín.
la cafetera con Fernando Berlín. En la cafetera con Fernando Berlín. Oh yeah, that's rock and roll, man.